Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adonai Yahshua HaMashiach ledaber ruach hakodesh, lo damer menid adam. B'shem Adonai Yahshua HaMashiach toda gabá, omeim beomeim. Shebe bakasha ahim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página gozoypaz.mx en español y jacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Baja todo el material rápido, amado Aj, amada Jot, amado oyente, amigo, amiga, rápido, bajen todo el material de ambas páginas porque el tiempo es muy corto y no sabemos cuándo ya no funcionará el internet para nosotros. Reprendemos eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Pero no sucederán las cosas, sino antes el Eterno da permiso de que se hagan. Vamos a continuar con el libro de Job. Y ayer veíamos generalidades de Job, la época en que vivió, dónde vivió, etc. Vamos a ir hacia el capítulo 2 del libro de Job. Aleluya. Vamos para allá. Vamos, amados Sahim, con gozo, vamos para allá. En Job 2, veíamos que empezaba en sí la segunda acusación, la segunda acusación de Hasatán y la prueba aquí del verso 1 al verso 6. Ahora, el segundo ataque, no sé si lo ministré ayer, es en el 2:7. ¿Sí? A ver, Gerardo. Entonces salió Hasatán de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces ese es el ataque. Por eso lo voy a ir diciendo así, prueba, ataque, respuesta, etcétera. Después vienen los discursos de los amigos de Job. Después viene el discurso principal que es de Yahweh Sebaot. Aleluya. Ahora, sigue por favor, vas a seguir leyendo hasta el final del 2. Amén. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta ahí nada más. Así que la idea de su esposa era maldecir a Elohim y morirse. Ahora, en el verso 10, que quede resaltado ahí con marcador, amado Sahim, habló como una mujer insensata, fatua, insensata, o sea, sin sentido. Sin sentido has hablado, sin sentido has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora vamos a leer nada más el verso 11. Amén. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita. Uno. Bildad, Suita. Dos. Y Sofar, Namatita. Tres. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Sí, ya. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Es una señal de duelo, de dolor, pues. Sí, ya. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces vinieron los tres, pero por 7 días y 7 noches ninguno abrió la boca, porque veían que el dolor de Job era bastante grande. Ahora, en el capítulo 3, pueden poner capítulo 3. En el capítulo 3 lo que vamos a encontrar es algo, bueno, todo es importante, pero vamos, Job, anótenlo, desea morir. Job desea morir, el capítulo 3, Job desea morir. Como número 1, como número 2, lamenta haber nacido. Me dicen cuando pueda continuar. A ver, ¿cuál es el número 1? El número 2.
Ahora, lo importante de esto es que hay que verlo con lupa hebrea. Tú y que ya tienes sus ojitos hebreos o que ves hebreamente. El número tres es no suicida. Eso es muy importante. No suicida. Jamás habló Job de suicidarse. Por favor, mucha atención a este capítulo, porque muchos pastores cristianos en sus sermones y en sus discursos del diablo dicen que Job se quería suicidar. Eso es una mentira satánica. Eso es muy importante, amados, porque Job cayó en una fuerte tristeza, casi una depresión, pero no en una depresión paranoide o una depresión suicida. Entonces es muy importante que le pongas no suicida, es decir, no pensó suicidarse. Eso es mucho, muy importante que lo anoten. ¿Ya lo anotaron? Ahora, va a empezar a leer nuestro amado Aj, y en el verso 10 te detienes, por favor, a Gerardo. Amén. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Hasta ahí nada más, perdón. Recuerden que se va interrumpiendo. Si tú vas a Jeremías, a Jeremías 20, 14 al 18, Jeremías también se lamentó. Y él dijo, ¿por qué no fue el vientre de mi madre mi sepulcro? Entonces, por eso te remite para allá, por una señal de dolor muy fuerte. Porque algún día vamos a ver el libro de Jeremías, vamos a ver cómo sufrió también ese varón. Sigue, por favor. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Elohim desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en él número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espera la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Ahora aquí vemos que aparece por primera vez Leviatán. Y vamos a ministrar en los siguientes capítulos sobre Leviatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Ahora, pongan ahí una notita en sus apuntes, amados Sahim, por favor. Del verso 11 al 19, viene su deseo de haber muerto al nacer. Entonces, una cosa es que maldiga antes del nacimiento, y del verso 11 al verso 19 es su deseo de haber muerto al nacer. Es muy diferente. Aquí ya entonces está hablando de cuando nació, porque no murió, pero nunca con intento suicida. ¿Sí anotaron su deseo de haber muerto al nacer? ¿Sí? Ahora nuestro amado Gerardo va a leer del 11 al 19. Amén. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y aquí los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Ahora, perdón. Entonces, el primero es maldecir al ser concebido, maldecir al nacer. Ahora pongan, del verso 20 al verso 26 es su deseo de morir en ese momento. Es muy diferente de ser concebido al nacer. Del verso 20, 26, su deseo de morir en ese momento, en ese momento. Del 20 al 26, ¿ya lo anotaron, amados? Omen a Gerardo, entonces del 20 al 26, por favor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Elohim ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y
mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido shalom, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Esa es la situación. Entonces, el deseo de haber muerto o de morir en ese momento. De esto se trata el capítulo 3. Ahora, dice en el verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido. Generalmente no es que no es cábala, no es que se atraiga la mala suerte, etc. No. Pero si alguien está pensando que le va a suceder una cosa, sí, seguramente le va a suceder. En este caso, entonces, da a entender que la personalidad de Job era una personalidad de temor, ¿por qué no decirlo? Porque aquí lo dice, de espanto, y eso es lo que le vino a Job. Ahora, todo con el permiso del Eterno, recuerden. Ahora, vamos entonces a pasar al capítulo 4. Pero sí quiero recalcar una vez más, nunca con intento suicida. ¿Repite conmigo eso? Amén. Jamás, nunca fue eso de Job. Desgraciadamente, ahora la gente con cualquier problema, y que sí, ya está el tema de depresión, y ya también está en Jacoswell en inglés, con cualquier cosa ya tratan de quitarse la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Job, no, porque era un kadosh. Vamos a ver más cosas después sobre Job, hay tanto que platicar. En el caso del capítulo 4, vienen los discursos de sus amigos. Ese es el capítulo 4, los discursos de sus amigos, y vamos a ver qué es lo que le fueron diciendo. Omenaj. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Elohim tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Hasta ahí nada más. Ahora, todos somos muy buenos para dar consejos, todos. Pero para llevarlos a cabo, si eso les hubiera sucedido a sus tres amigos, yo no sé qué hubieran hecho, porque no tenían la misma espiritualidad de Job. Pero vuelvo a repetir, todos somos muy buenos para dar consejos. Entonces, que el consejo que demos esté respaldado con testimonio, con veracidad, lógico, etcétera, con experiencia. ¿Sigue? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Subraya el 8, hay una gran lección aquí en el 8. Como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, eso van a cosechar, eso van a cegar. Y eso Shaul, mal llamado Pablo, lo dice en una de sus cartas. ¿Recuerdan? Bueno, el 9. Perecen por el aliento de Elohim y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa. Y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, e imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Elohim? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus malajín. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. ¿Su hermosura no se pierde con ellos mismos? Y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ese es el consejo que dio el primero de sus amigos. Ahora vamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 está la recomendación a Job. Anótenlo. Está la recomendación a Job. Y anótenlo con letra más grande, amados Ajim.
se recuerdan las bendiciones de Elohim. Se recuerdan las bendiciones de Elohim en este capítulo 5. Entonces, ¿va a haber recomendaciones para Job? Sí, se recuerdan las bendiciones de Elohim. Amén. Vamos a leer. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y cuál de los kadoshim te volverás? ¿Al cuál de los kadoshim te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Elohim y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Bueno, esto todo ya se lo sabía Job, porque él era juez. ¿De qué se trata aquí? ¿Qué consejos o qué recomendación le están dando? Algo que él ya conoce, que Job ya conoce. Entonces, es muy común que, voy a poner un ejemplo muy claro. Alguien me habla, oiga Roe, yo quiero aprender Torah. Sí, qué bueno. Porque como dice la Tanaj, la Torah en tal capítulo, sí, qué bueno que quieres aprender. Porque como dice la Torah en tal, sí, que párate. Todo eso ya yo me lo sé. ¿Qué quieres aprender? Porque ya, hablaste para darme clases de Torah, dame tu número, quiero inscribirme a tu curso. Sí me doy a entender, sí, queda claro. Pero yo no soy Job, o sea, vamos, es un ejemplo burdo lo que puse. Cuando uno pide ayuda o está dando un consejo, tiene que ser de algo que no sepa la gente. Porque muchos hermanos o hermanas todavía no aprenden que el otro, o sea, el ya conoce Torah. Lo que necesitan es otra cosa, quitarse su orgullo. Entonces, todo esto ya lo conocía Job. Sigue, por favor. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, muy dichoso es el hombre a quien Elohim castiga. Por tanto, no menosprecies la corrupción del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¡Aleluya! Eso está en Tanaj también. Ahora, esto sobre el 19, del verso 19 al verso 23, ya lo ministré en un tema que se llama confianza en Yahweh. ¿De acuerdo? Confianza en Yahweh. Yo lo ministré porque había muchas llamadas, mucho terror, etc. Esto ya quedó ministrado, lo va a leer nuestro amado Ag. Siga. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en shalom contigo. Así que les dejo de tarea escuchar el número 1, 2 y 3 de confianza en Elohim. Ya está está también en inglés, con la traducción, lógico. Entonces, para que sepan de qué se trata esta administración, ustedes que están acá y muchos amados alguien que están conectados ahora, ya saben esa administración, pero sería bueno que la recordáramos todos. Sigue, por favor. Sabrás que hay shalom en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Ahora, ¿qué es lo que pasó después? Voy a dar una adelantadita. Lo que pasó después es que empiezan a darle más consejos a Job, más recomendaciones a Job, a un kadosh, le empiezan a dar más recomendaciones, lo difaman,
Y entonces el Eterno les manda una reprenda a estos tres. O sea que si vamos a consolar a alguien, que no sea dándole discursos de Torah, de que sabemos mucho, etcétera, etcétera, sino realmente sentir su dolor, bendecirlo, ayudarlo, apoyarlo. No sé si me doy a entender. Porque en el caso, por eso empecé la administración ayer, amado Sahim, amado Sahayot, que él era honrado, era un buen patrón, era juez, era recto, era íntegro, ¿sí? Y entonces en el caso de los tres amigos le están dando recomendaciones que él ya de sobremanera sabía. Ahora, el capítulo 6 y 7, los capítulos, perdón, 6 y 7, anoten lo que vamos a encontrar aquí. Así nos vamos a ir en el libro de Job, nos vamos a ir ligerito y en ciertos capítulos sí nos vamos a detener más. En los capítulos 6 y 7, número 1, Job defiende su queja. Él defiende su queja porque se está quejando. 2, hay desesperación, empieza un poco de desesperación aquí en Job, por su aflicción. 3. ¿Puedo continuar? Hay decepción de Job por sus amigos. ¿Vamos bien? Y el número 4. Hay un ruego de Job a los tres. Y ahora vamos a ver de qué se trata. A ver, quiero ver si van anotando bien. ¿Cuál es el número 1? Número 2. Número 3. Y el número 4. Ahí ya te quedó, atoraste. Ruego de Job a los tres. ¿Sí? Ahora, ¿en qué capítulos está eso? 6 y 7. Entonces nuestro amado Ag va a ir leyendo en la medida de lo necesario. Voy a ir interrumpiendo. Amén. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Aquí está ya entonces, está defendiendo su queja. ¿Amén? Sigue. Porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y torrentes de Elohim me combaten. ¿Y terrores me combaten? Uh-huh. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Acaso gime el asno montés cuando tiene hierba? Eso es lo que está dando a entender, ¿verdad? Y muge el buey junto a su pasto, o sea, ¿se va a quejar un animalito de estos porque tenga bendición? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición? Y que me otorgase Elohim lo que anhelo, y que agradara a Elohim quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Kadosh. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel abandona el temor del Omnipotente, pero mis ajín me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Un segundo. Es lo que platicábamos ayer. A ver, si alguien se accidenta, en lugar de ir a consolarlo, pues quién sabe qué andas haciendo. ¿En qué andas metido? Etcétera, etcétera. No, hay que ir a consolarlo. El Eterno, si está en pecado, sacará todo a la luz. Y si es un Kadosh, va a tener brajá. Y se acabó. Ahora, es el Eterno el que está tratando con esa persona. Me estoy saliendo un poquito del libro de Job, pero vamos, con ideas parecidas. Y entonces, nosotros debemos ir a consolar al que está afligido, bendecirlo, orar, bendecirlo económicamente, ayudarlo económicamente y demás, ¿de acuerdo? No nos toca a nosotros decir, pues, ¿qué estarás haciendo? ¿Quién sabe qué? Y luego la shonjará con los demás hermanos, ¿quién sabe qué haría? Etcétera, etcétera. No, eso no se debe de hacer. Sigue, por favor.
que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, ciertamente, como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Entonces recuerden, Job defiende su causa y hay desesperación. Vamos a leer el 7. Amén. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Ahora, en esta época, según lo que yo te ministré ayer, porque aquí te remite al Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? En el verso 17 de Job, del capítulo que estamos leyendo. Una pregunta, con lo que ministré ayer, ¿ya existía el rey David? No, claro que no. Entonces, ¿por qué te está remitiendo al Salmo 8? El Eterno sabe a quién le va revelando cosas iguales, pero en tiempos diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, que el Ruach HaKodes actúa como le place, bendito es él. Sigue. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Ahora, vamos a pasar al capítulo 8. El capítulo 8, vamos a ver. Aquí empieza el discurso del segundo amigo, es Bildad. Bildad. Ahí, aquí lo tienes anotado en el Pasuk 1, Bildad. Ese es el discurso de Bildad en el capítulo 8. Ahora, como número 2, pone ejemplos pasados. Como número 3, pone ejemplos de la naturaleza.
Pero vamos a ver después que al final el Eterno les da una lección a todos. Aleluya. Entonces es el discurso de Bildad, da ejemplos pasados y ejemplos de qué. De la naturaleza. A ver el 8, amén. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Elohim el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Elohim y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Imagínense nada más, este varón Bildad, diciéndole a Job, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Si fueras como si Job fuera un gran pecador. No sé si me doy a entender, está claro, ¿verdad? Y es que es muy común entre los hermanitos echarse culpas, y etcétera. No, no debemos de hacer eso. Sigue. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin dolo? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Ahí está ya la naturaleza. Primero los ejemplos pasados, ahí está la naturaleza, ¿sí? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero, con toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Elohim, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada. Y su confianza es tela de araña. Se apoyará en él su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde, a manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, este le negará entonces, diciendo: nunca te vi. Ciertamente ese será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Elohim no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Ahora, la situación es esta. Muchas veces está hablando un hombre y sí, habla de su experiencia y de las cosas según él lo considera. Pero muchas veces el Ruach HaKodesh toma a ese hombre y empieza a hablar cosas súper verdaderas. Por ejemplo, aquí, en el 21, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Y es que el Eterno restauró en todo y más a Job. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, el capítulo 9 y 10... Sí leíste el 22, ¿verdad? Los capítulos 9 y 10 hablan, vamos a ver tres puntos. Número uno, viene la respuesta de Job a Bildad. Número dos, se ve el asombroso poder de Elohim. Y número tres, me dicen amén. Se ve también la desesperanza de Job. O sea, seguía en cierta, en mucha tristeza, en una tristeza muy, muy profunda. La respuesta de Job a Bildad, el asombroso poder de Elohim y la desesperanza de Job. El 9 son el capítulo 9 y 10. En la medida de lo necesario iré interrumpiendo la lectura. Amén. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Elohim? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Ahora, les invito, hermanos, a Jim, que subrayen del verso 1 al verso 4, porque todo esto tiene un poder muy fuerte. Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Elohim? Si quisiere contender con él,
no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Ahora subrayen, ya subrayaron el 1 al 4, pero subrayen ahora con otro pulmón, no sé, o le pones una seña ahí. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Es que esto es muy común, la gente se endurece, es un decir, se endurece contra Elohim, dice, bueno, ya no voy a la congregación, no me saludaron, etcétera, etcétera, se endurecen. Y después, ya no quiero nada contigo, Elohim, abandónale el Shabbat, abandona. Y no les va bien. Esa es la ellos piensan que les va a ir bien abandonando la Torah. No, les va muy mal. No es una maldición de parte nuestra. Lo dice la Tanaj. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? A ver eso, léanlo por favor. Amén. Ahora, ni tú ni yo de locos nos vamos a endurecer contra Elohim. Mejor le servimos y le adoramos. Siga. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. De eso ya había hablado. Después, perdón, habló el rey David. Vamos a ver cosas muy profundas. ¿Sí? Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. También habló el rey David sobre esto y vamos a ver citas. ¿Te sigue? Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. ¿Sí? Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el Orión y las Pléyades. Aleluya. Y los lugares secretos del sur. Ahora, esto lo vamos a profundizar, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a... Entonces, subrayen, por favor. Él solo extendió los cielos. ¿Y quién anduvo sobre las olas del mar? No oigo. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Te das cuenta, tuvo revelaciones. No hay mandamientos de Cuanín, levitas, festividades, pero el Eterno se le fue revelando hasta que lo adoró. Job adoró a Elohim. Entonces, subrayen esto, hermanos. Él extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y sobre lo del aquí, él hizo la osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Eso lo vamos a ver después, despuesito. Entonces, que quede, subrayenlo y póngale ahí pendiente. Y si no te lo ministro, me lo recuerdas. ¡Aleluya! Siga. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? A nosotros nos toca restituir. No a él. Bendito es el Abacadosh. Él no es deudor de nadie, dice la Tanaj. ¿Así está? Siga. Elohim no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Entonces viene la tribulación y después la ira. Él no va a decir, bueno, ya no voy a mandar ira a la tierra porque se están portando muy bien. No, vemos que el mundo va de cabeza. Siga. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Subrayen el 15, amados. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Por eso decimos, Abacados, yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Por favor, todos así en humildad, pero diciéndolo de veras de corazón, no te sientas el grande, ni yo, no. Por utilizar el talid y etcétera, etcétera. No, eso no. Quitémonos de todo eso. Nada de religiosidad. El único grande es Él. Y lo que tenemos es inmerecido. Bendito es Él. Yahweh es su nombre. Siga. Si yo le invocara y Él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Aleluya. Subrayen eso. Sí, lo subrayaron. O estás dormido. 17. Porque ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Ahí está ya el asombroso poder de Elohim, del cual te lo anotaste. Siga. Sí,
Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Por favor, esto es muy importantísimo. El único perfecto es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Nada de religiosidad, nada. Todos tenemos fallas, torpezas, pero que no pequemos voluntariamente, eso no. Pero el único justo, el único recto, el único bueno es Él. Bendito es Él. Sí, ah. Si fuese íntegro, no habría caso de mí. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, Él los consume. Aleluya. Aleluya. Ahora, porque dice, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, Él los consume. Lógico, el perfecto se está refiriendo aquí al que es arrogante, no el que es perfecto en la Torah. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Sigue. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes, la tierra es entregada en manos de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Ya había correo. Y era corriendo. Aleluya. Sigue. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzare, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Aleluya. Vamos a seguir la lectura del 10. Amén. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Elohim, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma, y en el polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y compasión me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas. Ahora, en el verso 11, ¿recuerdan? Dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. ¿Por qué? Porque lo importante para la salvación es el alma. El alma es la que está vestida así. Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. Eso ya está ministrado en los audios de profundidades del alma y de la mente, si no mal recuerdo. Siga. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver,
a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad y lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Vamos al capítulo 11. El capítulo 11 es el discurso de Sofar. Respondió Sofar Namatita y dijo: ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Ahora, la situación aquí es que Sofar es el que empieza ya un poquito, a hablar mal de Job. Harán tus falacias callar a los hombres? Eso ya fue un poco agresivo, o bastante agresivo. Siga. Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Elohim hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Elohim te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Elohim? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano será entendido. Contra un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echaras de ti, no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Ahora, el capítulo 12 al 14, del 12 al 14, son las respuestas a Sofar. Son las respuestas a Sofar. Vamos, de esta manera vamos nosotros entendiendo, para la redundancia, que los amigos, antes que llegar a consolarlo, realmente estaban queriendo darle lecciones a Job de cómo debería de reaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo, todos somos muy buenos para dar consejos, pero realmente para llevarlos a cabo somos pésimos. Entonces, el capítulo 12 al 14 son las respuestas a Sofar. Ahorita vamos a ver algo importante en el capítulo 13. Todo es importante. Siga. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento con vosotros. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no puede decir otro tanto? Así que aquí ya Job, como que está un poquito desesperado de oír tanta situación, tanta lección, y ya: también tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Aquí ya está un poquito hastiado de lo que le están diciendo. Sigue, por favor. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Elohim y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada. De aquel que está a sus anchas prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Elohim viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tiene. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Yahweh la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas.
En los ancianos está el conocimiento y en la larga edad la inteligencia. Con Elohim está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Él cerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Recuerda, donde el Eterno cierra, nadie abre. Donde abre, nadie cierra. Aleluya. Amén. Siga. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo y los consejeros. Entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos. Y él les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un hierro sin camino. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Ahora, en el capítulo 13, aunque yo me adelanté para decirles hasta el 14, en el capítulo 13 lo que vamos a encontrar es que del verso 20, anótenlo, del verso 20 al verso 28, Job presenta su caso ante Elohim. Y ahorita vamos a ministrar algo que es muy profundo. O lo adelanto para que no se vaya a pasar. Es como cuando alguien te hace una injusticia muy fuerte, muy grave, y tú puedes decir, si estás en santidad, decir: Abba, ve para acá, por favor, yo no soy perfecto, pero juzga entre él y yo. Se entró un goy, ¿no? Juzga entre él y yo. Atrévete a decir eso y verás la cabo del Eterno, o sea, porque realmente él sí defiende a sus hijos, porque él nos ama. Aleluya. Sigue, entonces, vamos con el 13. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y he oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso. Ahí está la situación. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, porque ya, por así decirlo, para que se entienda, ya hablo claro. Estaba ya un poquito harto de lo que le estaban diciendo, las lecciones, ¿no? Mira, tienes que entender que Elohim así, 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 así. Pues él era juez, sabía todo eso. Pero es muy común llegar a molestar al que está afligido en lugar de ayudarlo. Siga. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Elohim. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Quisiera callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Tremendo, ¿no? ¿Cómo les contestó? Entonces, el rey Salomón también escribió esto. Por eso decíamos ayer que muchos piensan que el libro de Job fue escrito por el rey Salomón. Porque el que calla le es contado por justicia, el que calla le es contado por sabiduría. Y aquí dice, quisiera callaris por completo, porque esto os fuera sabiduría. Entonces, te vuelvo a repetir, cuando alguien pide que se le enseñe Torah, pero te enseña a él, o quiere, es lo que quiere presumir, te empieza a nombrar varias citas, como dicen esta cita, como dicen la otra, etcétera. No, eso no es querer aprender Torah, eso es querer presumir que se sabe un poco de Biblia. Sigue. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Elohim? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Elohim? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de alguien, de algún hombre? Él os reprochará de seguro. Si solapadamente hacéis acepción de personas, de cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere,
¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Ahora anoten ahí en su Tanakh, del verso 20 al 28, entonces es donde Job presenta su caso ante Elohim. No me esconderé de tu rostro. Aquí. Póngale, Job presenta su caso ante Elohim. Omen, Ag, del 20 al 28, omen. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestino que roe la polilla. Vamos al 14. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Este le pusiste límites. Este cuatro. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. A ver todos, amén. Más fuerte, amén. Nadie. Entonces, para los nuevecitos, vean un audio, está también en video, la mala interpretación de la Torá. Y ahí explico que los cristianos piensan que se puede comer carne de cerdo y que con la oración es santificada. No, eso no tiene nada que ver. Lo inmundo es inmundo, lo puro es puro. Entonces, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. A ver, otra vez todos, amén. La mala interpretación de la Torá está en videos y en audios, son dos videos y dos audios en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx, también está en inglés en jacoswell.net. Sigue, Bebakasha. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el día, como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñarán aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa, como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarme tu ira? ¿Que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra.
De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Vamos al capítulo 15. El capítulo 15 es el segundo discurso de Elifaz. Anótenlo. El segundo discurso de Elifaz. Y como número 2 es un recordatorio del destino de los impíos. Un recordatorio del destino de los impíos. Anótenlo así tal cual, amados Sahim. Les va a servir. ¿Recordatorio de qué? Del destino de los impíos. Bueno, sobre las... Voy a ir dando una adelantada. Miren, dice la Tanaj que Yahweh le puso nombre a las estrellas. ¿Cuál es su nombre? ¿Acaso serán, por ejemplo, la organización de varias estrellas Sagitario? No, no tiene ese nombre de parte de Elohim, lo tiene de parte del hombre. Entonces, para que fuera entendible, vamos, para que fuera entendible, por eso dicen, bueno, Orión. Pero vamos a ver después quién es Orión, etcétera, etcétera, etcétera. Tú velo investigando y vas a ver cómo nos vamos a gozar con todo ello. Y vamos a ver por qué los signos del zodiaco. Ah, una cosa importante. A ver, pongan atención. ¿Quién atiende? Miren, ¿qué piensa Casa de Judá? Voy a dar una adelantadita porque hay mucho que vamos a aprender. ¿Qué piensa Casa de Judá? Que los signos del zodiaco sí interfieren en la vida de los humanos. Yo reprobo eso, nosotros reprobamos eso, porque eso no viene en la Torah, en la Tanaj, en el Bihasha, en los Navín, en la Tanaj completa. Y ellos dicen que la influencia que tienen los astros sobre los humanos puede ser revertida a través de rezos, plegarias o ayunos. Eso es reprobable, eso no está en la Tanaj. Entonces vamos a ir despejando ya cosas porque hay muchos hermanos que vienen del ortodoxismo. Muchos amados Sahim vienen del ortodoxismo. Apenas me acaba de contactar una Ajot Yehudit y ella, bendito sea el Abacados, va a traer a sus hijos a circuncidar a sus nietos porque ellos perdieron sus raíces, etcétera. Otros perdieron sus raíces tal o estuvieron, perdón, más bien en mucho ortodoxismo. Y eso es lo que piensa la Casa de Judá, que los astros intervienen en la vida de los humanos y que eso puede ser cortado o anulado por rezos, plegarias o ayunos. No, eso no es así. Los astros o las constelaciones más bien tienen los nombres que le ha dado el hombre, mas no Elohim, porque el Eterno no iba a estar poniendo, digamos, nombres de dioses del diablo, o sea, en pocas palabras. Eso lo vamos a ver con cuidado, y entonces no es lo que se aprendió, o tú que vienes del judaísmo ortodoxo, no es lo que se aprendió. Vamos a seguir adelante. Entonces, vamos con el capítulo 15, por favor. Amén. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Elohim, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Elohim y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Ahí ya empezó un conflicto, ¿te das cuenta? A ver, ¿quién sabe más? Eso me recuerda mucho, Sahim. No, no debe de ser así, sigue. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tampoco tienes las consolaciones de Elohim y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Elohim vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca?
¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus kadoshim no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Claro, pues es muy fácil decir esto a un hombre que tiene sarna, que perdió a sus hijos, que perdió todo. Pues es muy fácil. Siéntate, Job, te voy a enseñar. O sea, es increíble, no actuemos así, por favor. Siga. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Eso es verdad, claro. Es lo que te digo, a veces habla el hombre y a veces habla el Ruach HaKodesh a través del hombre. ¿Sí? Eso que tenemos todos que saberlo discernir, amados. Tenemos todos que saberlo discernir. Por favor, sigue. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día y de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Elohim y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama sacará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Acabamos con el capítulo 16. El capítulo 16 es la segunda respuesta a Elifaz, de parte de Job, lógico. Y aquí se ve claramente la angustia de Job. La angustia de Job. Así que los amigos realmente no llegaron a ayudarlo, llegaron a afligirlo más de lo que ya estaba. Por eso son reprendidos por Elohim al final, lo vamos a ver después. Entonces no estoy hablando ninguna cosa fuera de contexto, no llegaron a consolarlo, llegaron a afligirlo. Nosotros debemos de llegar a consolar a la gente, no a afligirla. ¡Aleluya! ¿No hablábamos de que no debemos de afligir el alma de los hermanos? ¿Sí o no? Debemos de consolar. Mira, cada quien venimos de hogares diferentes. Quiero hacer un paréntesis y nos va a caer muy bien a todos este refrigerio. Debemos de decir palabras de bendición, de que le va a ir muy bien a la persona. No por llevar el avionazo, como dicen algunos, o la corriente, no. Debemos de bendecirnos, debemos dar palabras dulces, aliento, etcétera, etcétera. No afligir. Porque si no, entonces eres hijo de Ismael y no hijo de Israel. Nosotros debemos de bendecir, de ser bendición para otros siempre, siempre. No de afligir al otro. Eso es muy feo, eso habla muy mal de una persona. Vamos entonces a ver la segunda respuesta a Elifaz y la angustia de Job. 16. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Ahí está. Subráyalo, consoladores molestos, porque lo estaban afligiendo, no lo estaban consolando, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a ver a una que está enfermito, vamos a bendecirlo, a consolarlo, etcétera, a darle palabras de aliento, ayudarlo económicamente, hablarle cosas bonitas, pues, para que se le levante el ánimo, sobre todo de la bendita Torah, orar por él.
el que esté capacitado, impóngale las manos, únjalo con aceite. Consoladores molestos sois todos vosotros. Tremendo. ¿Sigue? ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. ¡Aleluya! ¿Sí está claro aquí? A ver, vuelve a leer eso, por favor. También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Es si estuvieran como Job, ¿verdad? Pero como lo veían ahí, lo estaban consolando, molestándolo. ¿Sigue? Yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Bendito es el Abacados. Subraya eso. Todo está. Subráyalo. Apaciguar el dolor, no aumentarlo. Roe, ¿puedo ir a ver al hermano? ¿Está en el hospital? No vayas. No, ya bastante tiene con el sufrimiento, y aparte los médicos que tienen cara de buena gente y las enfermeras que tienen cara de bruja. No, ¿para qué vas? No, ya contigo se acaba de amolar la cosa. Pero llega otro que es optimista, o sea, lleno del Oaxaca. Roe, ¿puedo ir a ver? Ve a orar por el hermano. ¡Aleluya! Si no, como las moscas, espantárselos. Siga. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has afligido, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me han entregado Elohim al mentiroso. Me ha entregado Elohim al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flechas. Partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Elohim derramaré mis lágrimas. Quisiera pudiese disputar el hombre con Elohim como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Aleluya, hasta ahí nada más. Vamos a dejar hasta ahí el estudio del libro de Job. Yo creo que sí estamos aprendiendo. Entonces, sí estamos aprendiendo. Vamos a aprender mucho más del libro de Job. Y sobre todo, amados, que lo llevemos por obra, que lo llevemos por obra. Ahora, atención, todos los amados Roim, todos los amados pastores, vengan a Pesach, vengan a Hamatzah. Los problemas que haya que resolver, los vamos a resolver antes, vía Skype o por teléfono. Dentro de 8 días voy a ministrar una Kehilá muy hermosa que está en California, con el Roe Elmer, etcétera. Entonces, los problemas los vamos resolviendo antes, para que cuando estén todos ustedes acá, amados Roim, Saquenín, hermanos todos, y vengan a la fiesta, a las fiestas, estemos para bendecirnos unos a otros, y también para orar, sobre todo estar orando ante el nombre bendito de Yahweh, por todo lo que ya se ve venir. ¿De acuerdo? Eso va a ser una cosa muy hermosa. Eso. Y hay varios, cuando fue la fiesta de Sukkot, algunos Roim me hablaban, me decían: Roe, le hablo de una vez para informarle esto y esto y esto y esto y esto. Ah, sí, perfecto. Entonces vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y ya. Y dice: sí, Roe, sí lo oí y lo vi que usted decía resolver los problemas antes. A la fiesta venimos a gozarnos. Guarden su Tanaj, amado Sahim. Bendito es el Abacados. Bendito es Yahshua HaMashiach. Dejen su Tanaj. Ahora,
Ahí sentaditos, no cierren los ojos, porque si no se duermen. Pongan mucha atención. Vamos a aprender con toda esta lección que vimos ayer y sobre todo hoy, la de hoy, a ser buenos consoladores. Si estamos sellados con el Ruach HaKodesh, entonces Él es el sumo consolador. Nosotros debemos que consolar y bendecir a los hermanos, ¿de acuerdo? A la gente, pero sobre todo a los hermanos, también a la gente, ¿por qué no? Para que vengan a los pies de Yahshua Mashiach. Tenemos que aprender a hacer bendición unos a otros, no carga, no problemas a otros. ¿Amén? Ahora vamos a ponernos de pie. Aleluya. Porque si soportamos, tenemos paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un límite para todo. Entonces, debemos de ser bendición para otros, no carga. Hace tiempo decíamos que te aguante tu abuela. Sí, la verdad. Ya llega un momento ya. Entonces vamos a aquí y allá. O sea, los roín vamos a hacer ciertas cosas que les voy a decir prontamente por teléfono. Mañana voy a estar hablando desde temprano a Europa porque hay muchas llamadas pendientes. Bendito es el Abacadosh. Entonces, ser bendición para otros, no causar problemas. ¿Qué te parece si hacemos una oración de decir, no seré carga para otro, seré bendición para otro? Aleluya. Dice aquí Moshe, no les robé ni un burro, nada. Eso lo dijo, ya lo vimos en los 5 libros de Moshe. Yo no te he robado nada. Yo he tratado de ser bendición para tu vida, gracias al Eterno. A Él exaltamos. Gracias al Eterno. Aleluya. Aleluya. Exaltamos al Abacados. Entonces, tú no vas a hacer carga para tu líder de ministerio, para el Roe, para los ancianos. No, ya, se acabó. Aleluya. Repite conmigo, pero bien abierta tu boca. Abba Kadosh, he aprendido una gran lección de lo que son los consoladores molestos. Yo consolaré porque estoy sellado por medio de tu Ruach HaKodesh, gracias a los méritos de Yahshua Mashiach. Consolaré a otros, no seré carga para otros, no molestaré a otros, seré bendición para otros. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén, ve amén, aleluya. Ser bendición, bendición, bendición para otros.